Another day, another mission, risking our necks for the Ark. You know, I ask myself, Dux, why are you out here? And you know why. The Ark's water pump is broken again, and Hammond said he needs more scrap to fix it. Yeah, well, we'd do it a lot better if he'd sent us somewhere with actual scrap to find. Why do you have to be so annoying? Come on. We gotta head back before prep closes for the night. Para finalizar el 2018, recibimos un juego de estrategia por turnos que prometía cambiar lo que conocíamos del género al mezclar diversas cosas para hacerlo mucho más entretenido, pero también llamando la atención por los personajes que tenía como protagonistas, un pato y un jabalí. Listo para una aventura en una tierra desolada llena de mutantes, después del estallido de la mortal plaga roja y la guerra nuclear global, los humanos se han extinguido en gran medida, y los pocos supervivientes se han convertido en mutantes afectados por la radiación. El anciano, la única persona con conocimiento del pasado, reside en el Arca, un asentamiento fortificado que sirve como el último bastión de la civilización. Con una grave escasez de recursos, la base envía mutantes especiales llamados acosadores que recolectan recursos en los terrenos baldíos circundantes conocidos como la zona. Sin embargo, la zona también está plagada de ghouls, los sobrevivientes humanos que se volvieron violentos y locos por las consecuencias de los bombardeos. Nuestra misión empezará con Bormin y Dux, dos mutantes que a diferencia de la mayoría han mutado desde unos animales, un jabalí y un pato respectivamente, quienes a su vez son los encargados de recorrer la zona y a través de los cuales conoceremos la historia de este título. La campaña se cuenta a través de los diálogos que tienen los personajes a lo largo de su aventura en el mundo de Mutant Year Zero, y se complementa con una serie de cutscenes que están dibujadas a mano mientras un narrador nos cuenta los sucesos. Para ser sincero, a pesar de que al inicio sí le presté atención, después de un par de horas la historia pasó a ser algo sin importancia y al final un tanto genérica. El más gran apartado que llamó la atención de este juego fue precisamente el diseño de sus personajes cuando fueron presentados por primera vez, debido a, como dije, quiénes eran sus protagonistas, animales mutantes que caminan en dos patas y tienen un aspecto totalmente badass. El diseño tanto de Bormin como de Dux es muy bueno y altamente detallado, además de que funciona muy bien con el estilo tétrico y devastador que nos presenta el mundo de Road to Eden. Los mundos no son especialmente algo fuera de lo común, veremos zonas donde existieron casas, tiendas, hospitales, etc. Y en la mayoría de las zonas encontrarás justamente un edificio, mientras que el resto estará rodeado de vegetación que no siempre podrás explorar. Adicionalmente, entre cada lugar podremos encontrar ríos y árboles, elementos que le brindan un poco de vida al mundo desolado. Los menús son intuitivos y fáciles de navegar, aunque tal vez no tan explicativos en cuanto a lo que puedes hacer con ellos. Los personajes además pueden ser personalizados con diversos ítems que te encontrarás a lo largo de tu aventura, y no solo vestimenta, sino también armas. La música es ambiental y le pones ese sazón especial a las batallas, aunque no es nada del otro mundo. Realmente puedes disfrutarla en tus partidas. Punto adicional y con mención honorífica es el trabajo de voces que se ha realizado para el juego, puesto que cada personaje logra transmitir su propia personalidad que va ad hoc con lo visual, una de las mejores partes que tiene para ofrecer el juego. Mutant Year Zero Road to Eden es un juego por turnos donde la acción, la sangre y la muerte son algo realmente innecesarios si aprendes a ser paciente y a moverte con cuidado a lo largo del mapa. Nuestros personajes tienen, digamos, de entrada dos estilos de exploración. El primero de ellos es donde el mundo no les importa y se juegan la vida, es decir, andan con la linterna encendida. Esto debido a que les permite moverse con más rapidez, pero también tener un rango de visión más amplio. El segundo estilo es el del sigilo, en el cual procuran tener más cuidado y pasarán un poco más desapercibidos frente a las narices de los enemigos. Es decir, la linterna está apagada. Y no es broma, realmente la linterna es la que puede definir si vives o no. Para explayarme más, cuando estás explorando con la linterna encendida eres más propenso a que los enemigos te vean, o peor aún, que entres en su rango de visión a una distancia un tanto lejana. Esto ocasionará que si te ven, entres en el modo de pelea por turnos de una vez, haya o no sido tu elección. Por otro lado, explorar las zonas plagadas de enemigos en sigilo te permiten armar tu estrategia para enfrentarlos, pues puedes tomarte el tiempo necesario para conocer qué tipo de enemigos son, su nivel, sus movimientos, su rango de visión, y además, poder analizar el lugar de combate para planear el ataque, ya sea por la retaguardia o desde un punto donde un coche abandonado te sirva de escudo. Una vez que hayas definido la forma de ataque que tendrás, podrás presionar un botón para realizar una emboscada y por ende tener cierta ventaja frente al rival. El juego se basa también en puntos de acción, es decir, cada determinado turno tus personajes cuentan con puntos que pueden gastar en diversas acciones. Por ejemplo,
pueden caminar y después atacar para posteriormente acabar su turno. Otras opciones son atacar solamente o incluso correr a una distancia mucho más larga de lo normal. Sin embargo, estas provocarán que el turno de tu personaje acabe de inmediato. Vormir y Duke son personajes diferentes no solo en lo físico, sino también en la forma de pelear. Vormir es un personaje que opta por el ataque cuerpo a cuerpo o con una cercanía mayor gracias, por ejemplo, a su escopeta, por lo que el daño puede ser mucho mayor cuando tiene al enemigo a su lado. Duke, por otro lado, prefiere el ataque a distancia con su ballesta, por lo que utilizar sabiamente a ambos te beneficiará al momento de encontrar la acción. Cada personaje ganará experiencia y subirá de nivel conforme avances, lo cual nos permitirá acceder al árbol de habilidades para mejorar sus mutaciones, que básicamente son las habilidades que pueden hacer, por ejemplo, correr y disparar, hacerla de tanque al llamar la atención de los personajes, entre otros. Adicionalmente, con los puntos podrás mejorar ciertos atributos, entre los que se incluye aumentar la vida del elegido. Algo que me parece importante mencionar de los elementos RPG que toma este título es que hasta cierto punto son mucho más claros de lo que otros RPGs pueden llegar a ser, pues te brindan una idea mucho más clara de qué es lo que pasará si optas por mejorar cierta habilidad o atributo. Aunque claro, esto puede que no aplique para aquellos que están muy familiarizados con el género. Mutant Year Zero Road to Eden es un título donde lo más importante casi siempre será aprender a evitar las batallas, debido a que es un juego un tanto difícil aún en su modalidad más baja, que es la normal, puesto que requieres mucha estrategia y buenas armas para lograr acabar con tus enemigos. Además de que desde el principio te toparás con enemigos que son de un nivel mucho mayor que el tuyo, por lo que una batalla perdida será casi segura en esas ocasiones. Adicionalmente, el juego no siempre te fuerza a que entres en acción, pues a veces las misiones de ciertas áreas son simplemente llegar a la puerta de entrada para otro lugar, por lo que evitar la pelea es la más clara opción. Sin embargo, siempre debes tener en cuenta que evitar las batallas se traduce en no adquirir experiencia e incluso no poder obtener mejor equipamiento para tus personajes. Mutant Year Zero Road to Eden es un título que combina cosas que ya conocemos, pero trata de mejorarlas al combinar la estrategia por turnos con la acción en tiempo real, en un cambio que luce interesante y natural a lo largo de las horas de juego. Es un título que puede resultar un poco complejo para quienes no estén familiarizados con el género, pero que también te lleva de la mano para que aprendas a jugar y logres acabar con cada enemigo que se te ponga enfrente. Si bien pueden existir algunos errores en la cámara que pueden dificultar mínimamente tu avance, Road to Eden es el título que debes echarle un ojo debido a su arte y también a su jugabilidad.